Bienvenido a la Orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. Línea de defensa. ¿Defensa? No tenéis oportunidad. No dejamos nada. Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores. Líderes mundiales, banqueros, estrellas. Podemos darles donde duele. Impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con 7 años y perdí la memoria por... A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? 7. ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil. He creado la Orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí, pero también inteligencia, política, propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacer mella? ¿Hacer mella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal. ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas, y es allí donde podemos... crear portales hacia el limbo y desde él. No huele muy bien. ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta wicana. Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo... ¡Qué rico! Adelante. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho. Es puro. Igual que tú cuando te encontré.
Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos. Recuerdo este lugar. ¿Y quién coño eres tú? Esparda. Hijo de Esparda. ¿Mi padre? Genial. Thank you.
sois los siguientes. Ah, chico duro. ¿Qué intentas enseñarme? Ya no eres tan duro. ¿Quién anda ahí? Vaya.
aquí, Dante. Vale. ¡No me pillas! Dante, ¿lo he oído bien? Ese soy yo. Me acuerdo de esto. ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? Thank you.
¡Claro! Ven aquí. Ven aquí. ¿Ahora qué? Vale, ¿qué más tienes?
¿Qué coño ha pasado aquí? Tenemos que irnos. ¡Ya! Venga, date prisa. ¡Rápido! Conozco esa voz. ¿Esa es mamá? Te quiero, Dante. Malditos demonios. La cosa va mejorando. Come on.
¡Vosotros, perseguidla! ¡Por ahí! ¡Cubrid las puertas! ¡Moveos! ¡Apártate de mí! ¡He dicho que te apartes de mí! Mola. Una rosa azul. ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes mi nombre? Bien. Yeah.
estoy desatando. Recuerdo a mi madre. Se llamaba Eva. Me dio esto. Tenía un hermano. Éramos una familia. No tenía ni idea del peligro en que estábamos. Los demonios nos encontraron. Cuando entraron, pude verle. Mi madre dio su vida para que escapásemos. Nunca podré olvidar lo que él le hizo. Nuestro padre, Sparda, nos llevó muy lejos. Nos separó y nos escondió a salvo entre los humanos. Borró nuestros recuerdos para protegernos. Por eso todo se volvió oscuro. Hasta ahora. Me largo de aquí. Sigue así. Eres mi hermano. Tu hermano gemelo. He estado buscándote durante mucho tiempo.
Nuestra madre nos dio esto. Sabía que este momento llegaría, que nos encontraríamos. ¿Y nuestro padre, Esparda? Desterrado. Un destino peor que la muerte. No podrá volver nunca. Quiero saber más. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo, quiero saber quién fue el responsable.